Esos son los chilaquiles más picosos de Durango. ¿Cuál de esos tres concursantes podrá acabárselos en menos tiempo? Soy Luis Lozano, reportero de la Fuente Policiaca desde hace 20 años. Amigos de Posta, se registra un desafortunado accidente y líder de la unidad estatal de Posta Durango. Soy Luis Lozano. Mi nombre es Isaac Bretado, soy creador de contenido en internet, tengo un canal de YouTube. ¿Qué creen, vocerianos? Se llama Vocer Salseo Futbolero. Sí me gusta el picante, la neta, a toda la comida le echo chile, sin albur. Yo me llamo Felipe Hernández Orona, me dicen el Felpo. A Tercer Piso y tengo un podcast que se llama Tercer Piso. Y huele medio mamalón, ¿eh? Y el hijo de su madre, ¿no? ¿Cuántos platos van a hacer? ¿Nomás este? Nomás este. Y para este reto, que va con la campaña Barriga Llena, Corazón Contento, estamos en Tita's Friends, que son los creadores de los chilaquiles más picosos de Durango. Y vamos a ver cuál de los tres concursantes es capaz de comerse más chilaquiles en menos tiempo. Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Arránquense! ¡Arre! Y me vine sin comer. No comí. Y listo para probarlo. Creo yo que no pensarla es el tema, ¿no? Cuando la piensas demasiado es cuando te empiezan a dar los nervios. Mi estrategia fue no comer nada durante toda la mañana. Espero poder soportarlo. Para esto, cada uno de ellos puso una cantidad de dinerito que va a ir donado para la causa. Ahora sí que el ganador va a ser el representante de entregar ese dinero para la Barriga Llena, Corazón Contento. Ah, también Tito's Friends puso una buena cantidad de dinerito para nuestra campaña Barriga Llena, Corazón Contento. Consiste en colectar alimentos de la canasta básica para repartirlos en las zonas más necesitadas de aquí. Por ahí, algún camioncito que te haya sobrado será de mucha ayuda para llevar una despensa a las familias que más lo necesitan. Ay, perdón, las orejas ya. El compuesto principal que nos causa el dolor comer picante se llama capsaicina. Ay, hijo de su madre. Ese compuesto activa los mismos receptores de dolor cuando sentimos algo, por ejemplo, lumbre, calor. La madre. Originalmente las plantas, como el chile, producen la capsaicina para protegerse, para que no lleguen algunos animales o los humanos a comérsela. Liberamos endorfinas para aliviar el dolor y por eso nos resulta placentero. ¿Y por qué hay leche enfrente de los concursantes? Si toman el vaso de leche, van a quedar descalificados. Oh, yo no la armo. ¡Ah, no! Y como no traía nada en el estómago, ¿y? Empecé a sentir como agruras, o sea, acidez muy, muy fuerte. Y dije, no, ya valió. ¿Y esto lo venden aquí normal? O sea... No, digo, para venir cuando ande crudo. Y quedan 10 minutos. Ya me andaba rajando, ya estaba viendo ya el vaso de leche y... Güey, estoy entre si rendirme o no. No, ¿saben qué? Yo... ¡No! Yo no me rindo todavía. Entonces dijeron, no, dije, no, tengo que... No tengo que defraudar a la raza. La leche fue una cosa maravillosa, me tomé como 3 vasos. No, pues es una sensación horrible que no se la deseo a mi peor enemigo. O sea, no quise ser el ganador porque los demás se rajaron. O sea, yo quise ser el ganador porque quería ganar. O sea, quería demostrar que sí se podía con el platillo. Vamos a agotar los 15 minutos a ver hasta dónde podemos llegar. Picosos y demás. Faltan 5 minutos para terminar el reto y Luis todavía no se raja. Pero estoy por rajarme. Se acabó. No, pues tuvimos competidores también muy respetables y gracias a ellos por participar. Pero la verdad es que sí, o sea, sí me considero yo alguien que consume chile bien. Pague a la orden de Barriga Llena, Corazón Contento, la cantidad de 5,000 pesos por concepto de reto picante donde comer. Y hacemos lo propio y lo donamos a la causa de Corazón Contento. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron al comerse los chilaquiles.